me llamo Leticia y amamanto a mi hija Inés de 8 meses. Para mí, conocer y formar parte del Lactamor fue y es fundamental para la lactancia y crianza de mi hija. Supe de la asociación cuando estaba embarazada, pero muy a mi pesar no acudí a ella hasta que ya tenía problemas con la lactancia. El apoyo y la información que recibí en Lactamor hizo que salvase mi lactancia y creó en mí la seguridad para tomar decisiones, dudas y miedos que surgen cuando eres madre y cuando tienes muy pocas referencias sobre la lactancia, la crianza con apego, el colecho y el porteo. En la asociación me enseñaron a utilizar el sacaleches más adecuado, a la extracción y conservación de la leche, a continuar con la lactancia cuando me incorporé al puesto de trabajo e ir introduciendo la alimentación complementaria. Desde que me quedé embarazada tenía clarísimo que quería amamantar. Fue fundamental el apoyo de mi pareja en todo momento. Viví un parto maravilloso, totalmente natural, el primer contacto piel con piel, pero también desde el principio empezaron los problemas con la lactancia. Las tomas eran muy dolorosas y hizo que fuera muy duro el comienzo. Gracias a Lactamor supimos que Inés naciera con un frenillo submucoso, que entre otras cosas dificultaba el agarre. Desde el primer día que me puse en contacto con la asociación, Clara me atendió en su propia casa, nos informó, me enseñó posiciones que facilitaran el agarre y me aliviase el dolor, y me puso en contacto con otras madres que habían pasado por lo mismo. Finalmente decidimos hacerle la intervención y eso fue un punto y aparte en la lactancia y en otras muchas cosas. Para mí la lactancia es una de las experiencias más maravillosas que aconsejo vivir a todas las mujeres que puedan. Y aunque yo verdaderamente no empecé a disfrutar de ella hasta casi los 3 meses, según pasa el tiempo veo que me aporta algo más, que es muchísimo más que alimentarla, y eso hace que me sienta muy feliz y orgullosa de mí misma. Bueno, esto es un sacaleches, un artilugio. Decía Leticia que Lactamor le enseñó a utilizar, igual que a sacarse la leche, a conservarla, etcétera, etcétera. Ella tenía, su niña tenía un problema de frenillo en la lengua que le impedía mamar hasta que acudió a vosotras, casi cuando daba todo por perdido, Clara. Sí, llegó a una situación ya muy, muy angustiosa, ¿no? Era una lactancia dolorosa, con un bebé que mamaba mucho tiempo y no se veía satisfecho, ¿no? Se ve muy, muy irritable, que es uno de los problemas que puede tener a veces el frenillo. Los frenillos son limitaciones de la lengua, una lengua que no está un poquitín más pegada por debajo, por así decirlo, que no siempre dan problemas en la lactancia. Hay veces que no dan ningún tipo de problema y hay veces que sí dan problemas. Hay bebés que hacen mucho daño al mamar a la madre, hay bebés que no hacen daño pero no ganan peso porque no exprimen bien la leche, hay bebés que hacen daño, no ganan peso y están muy irritables, que es una situación bastante desesperante para la madre. Y debido a ese mal agarre y esa mala estimulación del pecho, a veces la madre pues produce poca leche, entra en una escasa producción de leche. Y bueno, en estos casos lo primero que hacemos es intentar optimizar el agarre, buscar posiciones de agarre profundo en las que el niño agarre una gran parte del pezón y la areola para extraer mejor la leche. A veces, como ya estamos en una situación de escasa producción de leche, también recomendamos ayudarse con un extractor, como este que tenemos aquí. El niño a veces no exprime bien, no puede exprimir bien la leche, y con el extractor pues digamos que aumentamos un poquitín la producción y luego suplementamos al niño con esa leche extraída de la madre. Hay veces que con eso, y en cuanto el bebé gana un poco de peso, la madre adquiere ciertas habilidades en el agarre profundo, pues se va saliendo adelante. Otras veces pues aún así la lactancia es dificultosa, con poca ganancia de peso, con un bebé irritable que hace daño, con el pezón dañado, y bueno, hay veces que es necesario, si la madre quiere seguir con la lactancia, pues una pequeña intervención, un pequeño corte debajo de la lengua, en la telilla, que es el frenillo, para liberar la lengua y que tenga una mayor capacidad de succión. Hay que decir que no cualquier sacaleches
es igual que otro. El sacaleches, el problema con el que nos encontramos es que generalmente las madres compran pues el primero que ven en la farmacia o el que es el... entonces lo primero que hay que hacer con un sacaleches es adecuar la copa al tamaño de la mama, ¿eh? Una copa muy pequeña con un pecho y un pezón muy grandes, pues el pezón quedaría atrapado en el sacaleches y imprimiría mal, o al contrario, un pezón muy pequeño con una copa muy grande tampoco sería efectiva la extracción. Luego depende de si lo vas a utilizar para un momento puntual o si vas a tener que hacer varias extracciones al día. Es mejor un sacaleches eléctrico, y bueno, siempre hay algunas marcas que son un poquitín más suaves y optimizan más la extracción. Este es un sacaleches eléctrico, sencillo. También los hay dobles, que extraen de los dos pechos a la vez. Entonces depende un poco del tamaño del pecho y de las veces que vaya a utilizar la madre sacaleches. No todos los sacaleches sirven ni son igual de apropiados. ¿Es una herramienta que las madres suelen utilizar o se sorprenden, Clara, cuando se les habla de ella? No, qué va, o sea, es que ahora, hay más madres que amamantan, entonces, pues bueno, toda la industria del consumo quiere vendernos cosas, se han puesto como muy de moda, y es muy raro la madre que aún sin necesitarlo no tiene un sacaleches, es una cosa muy curiosa, ¿no? La madre cuando llega a una consulta de lactancia, es raro la madre que no tiene un sacaleches, que a lo mejor intentó utilizar sin éxito porque no era apropiado. Entonces nosotros siempre decimos, primero, nosotros tenemos sacaleches en la asociación disponibles para prestar, primero pruébalo, y si ves que te sirve y te encuentras cómoda con él y luego lo quieres adquirir tú porque lo vas a utilizar en la temporada, pero la mayor parte de las veces la primera compra de un sacaleches pues es un fracaso total, ¿no? Entonces estamos con la duda de el niño no gana peso, no me va bien, no sé si tendré leche, compras un sacaleches que no es adecuado, no sacas nada de leche o te hace daño y ya pues se te hunde la moral pensando yo no soy capaz de hacer esto o no tengo leche o no voy a poder amamantar. Que supongo que la extracción de leche sea progresiva, al igual que lo es la del niño cuando va creciendo, ¿no? Exactamente, entonces hay veces que las primeras veces sale muy poca leche, sobre todo si además es un bebé de pocos días que también toma poca leche, pensamos que no salen 100 mililitros en un bebé de unos días, ¿no? Salen 20, por ejemplo, ¿no? Y luego conforme vamos, digamos, adquiriendo un poquitín de práctica y habilidad, sale más. También recomendamos hacer muchas extracciones cortas, mejor que extracciones largas. Si estás una hora con el sacaleches, traccionas mucho sobre el pecho, sobre el pezón, y acabas con la mama y el pezón doloridos. Entonces es mucho mejor imitar la succión del bebé. Uh-huh. Es muchas extracciones cortas a lo largo del día. ¿Y este otro invento que tenemos aquí, qué es y para qué sirve, Clara? Bueno, esto es... una concha protectora de la lactancia. Cuando los bebés tienen dificultades de agarre, traccionan el pezón, dañan el pezón, a veces hay alguna grieta o el pezón está muy dolorido y es muy, muy molesto, muy desagradable para la madre, ¿no? Pensamos que el bebé mama entre 8 o 12 veces al día y dar de mamar a un bebé con un pezón dolorido pues es bastante difícil. Esto lo que hace es una especie de escudo protector que una vez que el bebé mama se coloca sobre el pezón, por debajo del sujetador, y deja el pezón al aire para que no roce, para evitar el roce del pezón entre toma contra y toma. La tela del sujetador. Contra la tela del sujetador, que a veces incluso hay alguna pequeña grieta y se pega el sujetador a la grieta. Entonces, estos se colocan, así a modo de escudo, el pezón queda al aire, ventilado, no roza y alivia muchísimo entre toma y toma. Esta es una herramienta pues, muy útil en caso de pezones doloridos o un poquitín agrietados o un poquitín machacados por un bebé que no está agarrando bien.